puedes, mamita. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Me impresiona tu fortaleza. Por mi familia, para estar con ustedes. Siempre tendré fortaleza. Por ti y por mi hija. Al fin recuperaré mi recámara y volveré a dormir contigo, amor. Y yo al fin recuperaré mi despacho. Pero sobre todo a mi esposa. Te admiro, Victoria. Eres una mujer valiente. Te amo. Al fin llegó la prótesis. Es última generación. Es hermosa y moderna. Doctor, cámbiesela ahora mismo. Por supuesto, señor de la cadena. Señora Victoria, por favor, permítame. Ya no la quiero. ¿Cómo que ya no la quieres, Victoria? No me malinterpreten. Es muy hermosa y será muy moderna. Pero es que esta ya la hice parte de mí. Juntas dimos nuestros primeros pasos y juntas seguiremos. Además, mi muñón cabe perfectamente en ella. No me lastima y es bastante noble. Y no quiero volver a luchar con esta para acostumbrarme. De verdad, estoy muy feliz y cómoda con la que tengo. Gracias. Pero no la quiero, doctor. Mi amor, lo que decidas es lo que será. Lo único que deseo es verte feliz siempre. Te lo agradezco. Y a usted también, doctor. Me acostumbré a esta pata fea y con ella viviré el resto de mi vida. Otra vez se metió en problemas, Gonzalo. ¿Qué hizo ahora? Al parecer está en Nueva York. ¿Y qué hace ahí? La última vez que supimos de él estaba en Charleston. Pero por lo visto va de ciudad en ciudad metiéndose en problemas. Desde que llegó a esta casa nos ha dado puros dolores de cabeza. No debí recibirlo aquel día. No digas eso. Amor, olvida el pasado. Es nuestro hijo. ¿Qué vas a hacer? Ya no quiero mandarle dinero, Victoria. No, Anton. No puedes dejarlo sin dinero. ¿A dónde lo quieres orillar? ¿Quieres que se convierta en un delincuente y que empiece a robar? No, amor. No lo voy a permitir. Tú no vas a dejar a nuestro hijo sin dinero. Mira, tarde o temprano, nuestro hijo va a madurar y va a encontrar su camino. No cabe duda que eres una santa, Victoria. Amor. Pagaré mi parte del negocio ese mismo día. ¿Bueno? Hijo, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. No me mientas, hijo. Sé que tu papá te dijo que ya no te va a apoyar. Pero no se lo voy a permitir. No voy a dejar que te deje sin dinero. No podría estar tranquila. De hecho, acabo de transferirte dinero y ya está en tu cuenta. Gracias. ¿Gracias nada más? Gracias, mamá.
Así está mejor. ¿Sabes que me encanta que me llames así? Me encanta que me digas mamá. Hijo, ¿no te parece que ya deberías de regresar a México? ¿No vienes acá desde que...? Desde que falleció Josefina. ¿Y a qué voy? ¿A pelear con papá? ¿A pelear con Meridiana? No, estoy mejor acá. Estoy bien solo. Hijo, no me hagas esto. Mi corazón se parte en pedazos cada vez que te niegas a venir. Deseo verte y te extraño mucho. Eres mi hijo. Todos los días pienso en ti. Me llenan de angustia los días que no sé de ti. ¡Ah! Gonzalo, recuerda que estamos aquí y que somos tu familia. Te amo, hijo.